encuentro de medios y democracia en el edificio de la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, encuentro que organiza Claxo. Con Claxo TV está ahora Guillermo Orozco de la Universidad de Guadalajara. Guillermo, ¿a qué nivel están las investigaciones de comunicación que vos dirigís o hacés directamente? Y sobre todo, ¿en qué están haciendo foco ahora? ¿Qué elementos nuevos hay? Bueno, en el Departamento de Comunicación hay dos grandes grupos e intereses. Por un lado, hay un grupo más de economía política de la comunicación, periodismo y discurso de los medios. Y por otro grupo, estamos participando con el Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva. Yo coordino este proyecto a nivel mexicano y a nivel latinoamericano. Participa colegas argentinos y somos 12 países que estamos cada año y vamos a cumplir 10 en el 2015, analizando la ficción porque es otra manera de contar la realidad. Y entonces es otra, también es una manera de pasar al transmedia, porque contando cuentos todos sabemos contar cuentos. Entonces, y también es el producto, la telenovela, el drama televisivo es el producto característico de América Latina. Esa es la contribución que todos los países hemos hecho y hacemos todavía a la programación general internacional, sobre todo telenovela y ahora series, miniseries, todo lo que es ficción. Entonces creemos que es un termómetro para medir cómo van los medios y también para medir cómo van las audiencias de los medios, que ese sería en lo particular mi especialidad. La investigación de audiencias, su relación con múltiples pantallas y ahora su relación con todo lo digital y su paso a la participación activa. Y se da eso también, todo esto último que vas a decir con los nuevos fenómenos, ¿se dan en un producto tan tradicional como la telenovela? Sí, se da y bueno, no es que a partir de la telenovela se forme un movimiento social, por ejemplo, ¿no? Pero es a través de la telenovela que se abren espacios para comentar, para intercambiar y para, por ejemplo, cambiarle el final a la telenovela, hacer una nueva historia a partir de lo que le hubiera gustado a un grupo de audiencia que sucediera en ciertos capítulos y que no sucedió. Entonces es un incentivo. Yo estoy convencido de que lo ficcional es un incentivo para que las audiencias dejen su rol de receptoras y espectadoras y empiecen a ser más productoras, emisoras y eventualmente interlocutoras de los medios masivos. Hay un cambio en el análisis de lo ficcional, porque si hubiéramos tenido este diálogo, supongo, hace, no sé, hace 40 años, vos seguramente me hubieras hablado de cómo las telenovelas estupidizan, manipulan, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sí. Y hoy no. Bueno, yo creo que de alguna manera también, sobre todo las telenovelas que hacen empresas como Televisa en mi país. No es que estupidicen directamente, siempre son un producto que podían mejorarse en la calidad, pero no por eso tenemos que dejarlas o desecharlas como objetos de estudio, porque es lo que más rating tiene. Después de los partidos de fútbol o de alguna película que se pasa en una emisión especial, son las telenovelas y las series lo que más convoca a las audiencias. Nos gusten o no. ¿Y por qué? Porque es lo que llega más emocionalmente. Hay varias razones, pero una es que es lo que llega más emocionalmente, todos entienden lo que está en juego, porque es la vida lo que está en juego. No son los acontecimientos como en las noticias, es la vida misma, es el día a día, son los amores y desamores que la audiencia también tiene, igual, y que entonces puede compartir y puede entender e incorporar incluso, y es ahí donde yo vería el peligro, las soluciones que se dan en la telenovela, que son muy tradicionales y muy maniqueas y que están llenas de estereotipos, que lo sigue incorporando en su vida diaria. Pero me parece que no porque seamos intelectuales, académicos, investigadores de la universidad,
tenemos que seguir excluyendo a estos productos populares, que nos gusten o no, son los que la gente disfruta, ve y con los cuales se entretiene muchas horas al día. Si queremos ver qué pasa con esa gente, hay que ver qué está viendo y con qué se está entreteniendo. ¿Y eso influye tanto o es una idea también antigua? Porque tal vez puede pasar, te lo planteo, como sucede con los chicos no ven una película donde alguien mata y salen a matar. Y a su vez, si les preguntas, te dicen, eso es la televisión, como diciendo, eso no es cierto. O sea que no hay, está asumido que no hay una relación directa con la realidad. ¿Y con las telenovelas? No, tampoco es relación directa. Esta época de los efectos potentes y fuertes y perdurables ya no es sostenible ahora, pero es un referente que va siendo similar telenovela tras telenovela, mes tras mes, año tras año, y el efecto acumulativo de todo eso junto con la vida y la idiosincrasia de la audiencia, desde donde aquello se recibe y se trabaja, sí tiene similitudes a lo que se ve en la televisión. O sea, sí hay un impacto, hay una influencia de lo que se ve, no por una única exposición, sino por la reiterada exposición al mismo tipo de producto, de mensaje, de solución. Finalmente hay una negociación siempre, pero no se puede asegurar que toda la audiencia quede impactada o impactada negativamente por un programa de televisión, aunque lo vea a lo largo del tiempo. Hay mucho de cultura que está permitiendo esta negociación, pero el referente sigue siendo el mismo. El problema es que no tenemos otros referentes alternativos. O sea que el referente es el mismo año con año con año, ¿no? Y eso impacta, eso deja huella. Vos decís, eso impacta sobre las audiencias. ¿Y en qué medida impactan las audiencias sobre la telenovela? Porque por ejemplo, algunas telenovelas de Globo, que es un monstruo gigantesco, sí, en Brasil, son más receptivas quizás a la vida cotidiana de las audiencias o a, sí, temas, sí, como el de las diferencias sociales, las diferencias raciales y la esclavitud, que tal vez el sector de noticias de esa misma cadena. Hay una diferencia notable entre Globo y Televisa. Globo es mucho más sensible al público, a las audiencias, a lo que está pasando en la vida cotidiana, retoma los temas de la discusión cotidiana para incrustarlos en la telenovela, y en cambio el modelo Televisa es totalmente atemporal, no está situado en nada y generalmente no toma los temas. Toma los temas de los anunciantes. Los anunciantes son los que más bien son muy, muy restrictivos, o sea, limitan mucho el que se toquen temas de diversidad sexual en las telenovelas, de separación de las familias, de otro modelo de familia. Y la televisión mexicana se debe a sus anunciantes, y lamentablemente, porque podría ser de otra manera. Las audiencias, más allá de figurar en un rating que permite a la empresa televisiva venderla a los anunciantes según se aglutine en un canal, un momento, un programa, no hay vínculo con las audiencias, como hay con Globo y con otras televisoras. Y eso es algo muy autoritario. Yo creo que todavía sigue siendo nuestras empresas televisivas muy autoritarias, y las audiencias se acostumbraron y se quedaron en un rol muy pasivo, no demandan. Siguiendo tu línea, lo que yo te decía, y ahora aprovecho tu conceptualización del tema, es que tal vez Globo sea más autoritaria en noticias y en periodismo que en la telenovela, la propia Globo, ¿no? Comparando con Televisa, en comparación interna. Puede ser. Tampoco es que sea totalmente gratuito lo que hace Globo, pero Globo por lo menos es sensible de que tiene que devolver calidad, invierte mucho, mucho más que Televisa por capítulo de telenovela, son miles de dólares más, porque hay mucho trabajo de postproducción, hay mucho trabajo televisivo, de calidad televisiva, que no tiene Televisa. Y eso es parte de un respeto mínimo a la audiencia, ofrecerle un producto que valga la pena.
y ofrecerle cosas que de alguna manera le den opciones para pensar las problemáticas que tiene en la vida cotidiana. Yo creo que esa preocupación no la tiene Televisa. Televisa quiere vender, quiere obtener dinero, quiere utilizar a las audiencias. Y ha habido momentos históricos que Televisa ha hecho cosas distintas, ¿no? Telenovelas prosociales, digamos, ¿no? Para de algún, sutilmente poner en el drama el problema de la alfabetización de adultos, el problema de reducir el índice de la natalidad en México, cosas así. Lo puso en los años 70. Pero después de los 80 no ha vuelto a experimentar, no se arriesga. Es una empresa, yo diría que de la vieja guardia, que no puede arriesgar nada y se va a lo seguro. Ya no produce. Televisa era la productora de guiones para el resto de Iberoamérica. Ahora los importamos de Argentina y de Colombia o de España. Y ha habido un año, hace dos años, que tuvimos 6 guiones extranjeros producidos, mexicanizados, en los top 10 de la telenovela mexicana y solamente 4 producidos nacionalmente. A ese grado llega el temor de Televisa a arriesgar. Compra los guiones que han sido exitosos, les da una mexicanizada, hace la producción en México y con eso tiene seguro que va a recuperar la inversión. Guillermo, ¿sí? La muerte y los asesinatos, ¿forman parte de la ficción en México hoy o están afuera? No, eso sí ha incorporado la televisión, pero no lo ha incorporado de manera, ni alternativa, por supuesto que no. Lo ha incorporado de manera muy personalizada. Antes la violencia se insinuaba, no se veía, ahora se muestra como, por ejemplo, en una novela reciente, Mañana es para siempre, se llamó, la protagonista tira por el balcón a la que había sido su nana como sustituto de su madre y claro, la mata de un tercer piso. Esa misma también va y asfixia a la dueña de la casa cuando estaba durmiendo, le pone la almohada encima. Y eso se ve. Eso no se acostumbraba en la telenovela mexicana. Y ahora se ve la violencia. Hay violencia. Y bueno, yo estoy hablando de la telenovela comercial, pero hay una televisión más alternativa que solo se ve en canales de cable, donde han hecho un trabajo interesante para mostrar el crimen organizado, pero eso no lo ve casi nadie, según el rating, si le vamos a creer al rating. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? El productor es Argos, la productora es Argos, es una productora alternativa. La telenovela, ahora no me acuerdo el nombre concreto de esta que tiene que ver con eso, pero bueno, a ver si me acuerdo en un momento. Pero ellos producen esta televisión independiente, producen otro tipo de telenovela, tipo más teleserie, más que la clásica telenovela. Teleserie con muchos capítulos y que cada vez más gana audiencia, pero todavía no compite, digamos. Guillermo, muchas gracias. Bueno, al contrario, un placer. Guillermo Orozco, en la ex ESMA por Claxo TV.